venido. Te voy a contar. Para que levante la mano el que no esté aquí. ¡Cabroncete! Se ha quedado viviendo el debate. Sin diferido. Menos gente con menos disco. Que tengo a la pista regimeriones. Nos hemos puesto a regimen los dos para este concierto, porque es especial. Y hemos perdido 100 gramos entre los dos. Lo hemos perdido 100 gramos. Si alguno se los encuentra, que nos devuelva, que es una pasta. Estoy perdido. Thank you.
¿Qué tal estáis? ¡Sí! Que parezca un concierto de rock. ¿Qué tal estáis? ¡Sí! Ahí estamos. Es un orgullo, un placer estar en la Noche Azul. La Noche Azul, bueno, la verdad es que a mí me trae muchos recuerdos, ¿eh? Cuando tú vas a un sitio que te gusta, estás en Florencia, estás en Sudáfrica, te compras el imán para la nevera, dices, yo estuve allí. Pues yo estuve allí. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión ver a Martin tocando el tema de Obsesión. Me ha hecho mucha ilusión escuchar ese reino sin ley en el silencio de la noche. Y bueno, pues han cambiado las cosas, han cambiado. Bueno, pues a mí, ya que es la Noche Azul, me gustaría compartir con vosotros algunas cosas que pasaron entonces y otras que siguen pasando ahora. Esta canción que se llama Pilas Gastadas, que vamos a hacer ahora, habla un poquito de esa época. Yo me acuerdo de haber ido el meeting último del PSOE, año 82, los que estábamos allí, porque, bueno, a mí me lo han contado, no, ya estaba ahí. Tocaba Miguel Ríos diciendo eso de año 2000, año 2000, del milenio, ¿verdad? Y joder, la verdad es que era como una sensación especial pensar que iban a pasar cosas diferentes en el futuro. El año 2000 ha pasado hace un rato y a lo mejor es que se está haciendo de robar. Y lo que tiene que venir es el 2015. Bueno, esta canción habla un poquito de todo aquello y de todo esto. Y la gastamos. Dios, no quiero usar la voz de los pueblos, nada más.
gracias. No sé si Juanjo sabe inglés, voy a traducirle. ¡Juanjo! ¡Después entraría a CBC, eh! Yeah.